¡El timbre no funciona! Buenas tardes. ¿Es usted el enfermero? Sí, señora. ¡Qué bárbaro! Pensé que no iba a venir. Discúlpeme, no encontraba la dirección. No sabía que estaba tan escondido. ¿Va a aceptar el trabajo? Sí. Sí. Nada más quería platicar con usted varios detalles. No me quedaron muy claros. Mire, el trabajo es muy sencillo. Usted solo tiene que cuidar a mi esposo hasta el día de mañana y mañana al mediodía vienen unos parientes por él. Entonces, ¿el sueldo que acordamos es solo por una noche? Sí, 4,000 pesos. ¿Le parece? Sí, sí me parece muy bien. De hecho, yo creí que era un sueldo mensual. Mensual. La verdad no creo que dure mucho. Discúlpeme, no lo sabía. Pero dígame, ¿qué tipo de cuidados son los que necesita exactamente? Mire, la verdad, él ya no se puede mover. Quizá darle de comer, un poco de agua y bañarlo en la mañana para que esté limpio cuando lo recojan. Entonces, cuando vengan sus familiares por él en la mañana, ¿yo ya me podría retirar? Y entonces... ¡Extrañé mucho! Vámonos. Vámonos, vámonos. Entonces, después vengo con usted para arreglar lo del pago. Ah, qué bueno que me recordó, porque ustedes a mí ya no me van a ver. Mire, uno de los parientes sabe dónde está su dinero. Él le va a entregar un sobre amarillo con su nombre. Ah, y las inyecciones y las medicinas están en su buró. Buenas. Buenas. ¿Qué le parece si tratamos de llevarnos bien?
Ella se fue la traidora. ¿La traidora? Sí, mi esposa, la que lo contrató. Ah, sí, la señora ya se fue. Me dijo que unos familiares iban a venir por usted en la mañana a recogerlo y que ella tenía unos pendientes. Yo ni familiares tengo. Incluso me comentó que ellos serían los que me pagarían. Bueno, no te miento del todo. Sí, van a venir por mí unos parientes. ¿Y lo del dinero? ¿Cuánto te dijo que te iba a pagar? Me dijo 5,000 pesos. Sí, 5,000 pesos fue lo que acordamos. Bueno, te propongo algo. ¿Qué te parece ahorita mismo te doy los 5,000 pesos y te largas? O te propongo otra cosa. Te pago el doble, te quedas conmigo hasta las 11 de la noche. Pero no te puedes quedar hasta después de las 11 de la noche, porque van a venir mis parientes. Y si te quedas, te pueden llevar a ti también. No, don Armando, ¿cómo cree que me voy a ir y lo voy a dejar aquí solo? Bueno, con eso entiendo que te quieres quedar. Y te pago el doble. No, don Armando, no lo decía por eso. No, yo sé que no lo decías por eso. Nada más que si llegan mis parientes, no te presentes con ellos, porque te pueden llevar a ti también. Lo que usted diga, don Armando. Lo que usted diga. Ahí en el cajón están los 5,000 pesos. Tómalos y te puedes marchar cuando gustes. Si te quedas, quiero contarte una historia que es muy importante que la escuches. Y al final te digo dónde está el resto del dinero. A las 11 te puedes marchar. Bueno, don Armando, pues usted me dirá qué historia me va a contar. Pero antes, dame un vaso con agua para tomarme la medicina, que quizás sea la última del día, o tal vez la de mi vida. Está bien, don Armando. Viejo loco. ¿Dónde lo pusiste?
Yo, al igual que muchos, fui muy escéptico con los fenómenos sobrenaturales. A todo busqué encontrarle una explicación lógica. Antes de que vengan por mí, quiero que lean esto, para que no crean que mi muerte fue simplemente por locura. Hace 6 días, un amigo mío, Diego, falleció de causas muy extrañas. Lo encontraron días después de su muerte con la cara pálida y los ojos blancos, y una mueca de terror en su rostro. Su esposa le dio un libro que él sostenía al momento de morir. El libro olía a gas. Pensaba quemarlo. Ahora sé por qué. De regreso a casa venía hojeando el libro, cuando de pronto algo ponchó la llanta del carro. Perdón, no quería asustarlo. No, está bien, gracias. Lo que pasa es que estaba distraído. ¿Necesitas ayuda? No, gracias. Nada más era la llanta. Mira, pero ya quedó. Bueno, lo dejo porque, pues, el camino es largo. Si gusta, le puedo dar un aventón. ¿No será mucha molestia? No, no, para nada. ¿Cuál molestia? Por cierto, me llamo Devani. Armando González. Mucho gusto. No me lo tome mal, señorita, pero ¿qué andaba haciendo caminando estas horas sola y en la carretera? Bueno, lo que pasa es que mi esposo está enfermo y tengo que caminar para ir a la farmacia y surtir algunas medicinas. Y pues nuestro coche se descompuso. Pero no está lejos, camino como 3 kilómetros. Ah, tú tienes el libro. ¿Te lo dio tu amigo Diego? Sí. ¿Cómo sabe? ¿Lo conoció? Claro. Pobrecito. Era tan joven. Sí, lo estuve hojeando. Pero como soy escéptico para estas cosas, lo estaba leyendo y ni le entendí. A mí me gusta mucho el libro.
sobre todo la parte donde te explica cómo operan los demonios. Por ejemplo, hay uno en particular que tiene que hablar contigo, o sea, una conversación para que haya una conexión y así robarte el alma. Eso es estúpido. Bueno, puede ser estúpido, pero así es. Aquí me bajo yo. ¿Aquí? Pero no veo ninguna farmacia por aquí. Ya me descubrió, pero lo que pasa es que me gusta caminar por aquí. Señorita, ¿y no tiene miedo que le salga algo de repente? No, no me pasa nada. Llevo caminando aquí desde el año 1489. Discúlpeme. Pues, ¿cuántos años me calcula usted? No parece en 1849. Pero bueno, si usted lo dice. Bueno, listo. Ya tengo tu nombre. Regresaré por ti en 3 días. Hijo, perdón, no te quería asustar, pero es que estaba tocando, nadie abría, la puerta estaba abierta, así que me tomé la molestia de pasar. No, no se preocupe, el timbre no funciona. Ok, ¿a ti te contrataron para cuidarlo? Sí, soy Julio Contreras, mucho gusto. Mucho gusto, Julio, soy el padre Lozano. El padre Lozano, sí. Mucho gusto. Y dime, ¿cómo sigue? ¿Cómo está? Pues muy mal, padre, la verdad. De hecho, no me dijeron qué era lo que tenía. ¿Sabes? Vamos a platicar abajo. Vamos a dejarlo descansar. Es lo que necesita. Pase, padre, por favor. Sí, muchas gracias, Julio. Y entonces, padre, ¿qué es lo que le pasa? Mira, lo último que supe de acuerdo a su esposa es que enloqueció hace 3 días. Comenzó a decir incoherencias, dejó de comer. Los doctores, la verdad, no le han encontrado nada. Y yo, la verdad, cada día lo veo peor. Por cierto, ¿y su mujer? No la vi cuando entré. Entonces, ¿no te comentó que venía a darle los santos óleos? No, padre. De hecho, no me comentó nada. Pero supongo que no hay ningún problema si le da los óleos. No eres muy creyente, ¿verdad, hijo? La verdad, no, padre. ¿Para qué le digo mentiras? Aunque hace rato me estaban dando ganas de meterme al seminario. Ahorita que estaba ahí arriba estaba viendo una sombra, o sea, muy rara. Momentos antes de que usted llegara. ¿Sabes, hijo? La fe nos llega tarde o temprano. Pero eso lo platicaremos en otra ocasión. ¿No quiere pasar de una vez? Sí, ya va siendo hora. Pero ¿sabes, hijo? Adelántate, tengo que alistarme. Ok, padre.
Julio, ¿qué haces aquí? Dime qué horas son. Las 12. Te dije que te fueras antes de las 11. Se quedó dormido y la verdad no lo quise molestar. Mi diario. Pásame mi diario. Está en ese cajón. Aquí no hay nada, don Armando. Lo leíste, ¿verdad? Está bien, está bien. Esta es la historia que quería que escucharas. Tal vez todavía tengamos tiempo. Don Armando, está el padre Lozano. Vino a platicar con usted. Dice que le viene a dar los santos óleos. Así que... ¿El padre Lozano? Pero él vino ayer. Creía en el diablo, padre, pero le juro que es verdad lo que vi. Y dijo que en 3 días me vendría por mí, o sea, mañana. Hijo, si es verdad lo que dices, dime, ¿cómo es ese demonio? Era blanco, muy blanco, con los ojos negros. Mire, padre, yo sé que ya no me queda mucho tiempo. Sí, de hecho, él podría estar aquí a las 12 con un minuto. Entonces, ustedes ya lo conocen. No hemos sido los únicos. Julio, el libro. ¿Dónde está el libro? Si me dices dónde está, tal vez pueda encontrar algo que me pueda servir. Padre, yo sé que no me puedo salvar. Solo deme los santos óleos. Y perdone mis pecados. Julio. Julio. Antes de responder lo siguiente, piénsalo muy, muy bien. ¿Le dijiste tu nombre? Es más, ni siquiera hablaste con él, ¿verdad? Únicamente hablé con don Armando, con su esposa y el padre Lozano. Pero estaba en forma de padre. Entonces ya no puedo hacer nada por ti. Padre. Padre. ¿Cómo es que ya no puede hacer nada por mí, padre? Julio, no le digas mi nombre. Por lo que más quieras, te lo ruego. Padre, no se vaya. Padre. Padre, ya pasó. Ya podemos platicar tranquilamente. Venga, padre. No puede negarle el derecho de confesión a un cristiano, ¿verdad? ¡Venga!